Shalom y bendiciones a todos los hermanos, a todos los que se estarán conectando y a todos los que estarán viendo este video a través, ya sea a través de Algo Nuevo para Ti, a través de Teshuva, Teshuva TV o a través de cualquier otra plataforma. Es un gusto siempre el poder estudiar con cada uno de ustedes, así como estudiar con la familia de APV, que es la congregación local en la cual siempre nos gozamos en tener estudios a través de la historia y a través de el contexto para poder entender la palabra, la escritura, la Torá y todas las instrucciones de nuestro rey. Hemos empezado un tema que se llama el cristianismo a través de la historia, así es que vamos a tratar de hablar varias cosas de por qué estamos en el 2020 con más de 40.000 denominaciones. Todas hablan de un Dios, todas hablan de una salvación, todas hablan de alguna manera de un camino al cielo, pero era así en la antigüedad, era así cuando todo esto empezó. Eso es lo que estamos tratando de descubrir y eso es lo que estamos tratando de ver a través de estos estudios. Así es que como cada semana, si usted es parte de esto, ya sabrá que empezamos a hablar de lo que eran los judíos en Palestina. Hablamos varias cosas interesantes que tienen que ver para conocer el judaísmo. No todo el judaísmo es malo, no todo el judaísmo es rabínico, no todo el judaísmo, no todos los preceptos, no todos los mandamientos. Siempre tenemos que tener la mentalidad de ser estudiantes y poder estudiar la palabra en contexto. Tengo por aquí, como siempre, cada vez tengo un libro. Tengo un libro que se llama Una guía concisa a la Mishnah y al Tosefta, que es de Joseph Good, Joseph y Debbie Good. Joseph Good es el maestro de Rico Cortés. Esta es una guía para lo que es la Mishnah, la Torah oral. Y bien interesante, porque a veces queremos conocer varias cosas y no podemos entenderlas porque no sabemos. Así es que esta es una guía concisa a la Mishnah y al Tosefta. También, si usted es una persona que le gusta estudiar y que le gusta conocer más acerca de la escritura, le recomiendo que se consiga una de estas, que es la Mishnah. Es la única que está en español. Esta es la Mishnah de Carlos del Valle. ¿Por qué le enseño esto? Porque a veces tenemos que entender que la Torah fue escrita por Moisés, fue dada a Moisés. Pero dentro de la Torah también hay una Torah oral que nos dice cómo llevar a cabo los mandamientos. Y todo esto lo vamos a ir descubriendo a través de este estudio, a través de lo que estudiamos cada semana. Hoy quiero leerles, vamos a ver esta parte que dice aquí, el judaísmo de la dispersión. Es la siguiente parte y vamos a ver algo bien interesante. Vamos a estar viendo algo sumamente interesante. Dice aquí, como hemos señalado anteriormente, durante los siglos que precedieron al advenimiento de Yeshua, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Oiga, esto es importante porque dice que había judíos que vivían fuera de Palestina. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, dice, algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia. Y por lo tanto, en esa ciudad, así como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. Si nosotros entendemos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta de que Israel se dividió. Israel no siempre fue una nación completa, sino que Israel, después del reinado de Salomón, sufrió una división. Las 10 tribus que se consideraban el reino del norte fueron llevados al cautiverio por los persas, y fueron, la mayor parte de ellos fueron llevados a Nínive. Por eso después vemos a un profeta llamado Jonás que va a predicar a la ciudad de Nínive. No era que le iba a predicar a una ciudad pagana totalmente, sino que había judíos en esa ciudad. Entendiendo eso, podemos entender la temporada, que era durante el tiempo de Yom Kippur, y están bien marcadas las fechas, los 30 días de Elul, el día de Yom Kippur, los días de Sukkot, después con la ramada, la enramada que se hace. Todo esto está bien marcado. ¿Por qué? Porque Jonás fue a predicarle a un pueblo que vivía en Nínive. ¿Y de quién era ese pueblo?
nada más y nada menos que las 10 tribus del norte que habían sido expatriadas. Después vemos Babilonia, viene Nabucodonosor, se lleva a Daniel y se lleva a mucha otra gente que se va a Babilonia. Algunos regresan con Nehemías, Esdras, a la reconstrucción del segundo templo y vuelven a regresar a la ciudad. Muchos otros no regresan, se quedan. Y la familia de ellos, judíos, empiezan a tener hijos y empiezan a multiplicarse fuera. Así es que por eso dice, había descendientes que vivían fuera de Palestina. Eran judíos que habían ido al exilio de Babilonia, estaban en Mesopotamia y estaban en Persia. Por eso, cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Hechos, dice que había judíos que habían subido a la fiesta y que venían de otras regiones que hablaban otro idioma. Y es interesante. Déjeme ponérselo por aquí para que usted vea. Porque a través de todo esto vamos entendiendo la Biblia, vamos entendiendo lo que vamos leyendo. Espero que la semana pasada, cuando vimos el capítulo 6, capítulo 7, haya hecho sentido. Dice aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, déjenme ver si puedo poner aquí este de aquí. A ver si me aparece ahorita. Aquí está. Dice, se le aparecieron lenguas. Lenguas. La palabra griega glosai. Lengua. Una. Entonces está hablando de un lenguaje, ¿ok? Tiene que ver con la palabra lenguaje, idioma, ¿ok? Eso cuando dice se le aparecieron lenguas, son idiomas, para que usted vea lo que sigue, porque después dice se le aparecieron idiomas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí vuelve a aparecer la palabra lengua, y si nosotros le hacemos un estudio a esa palabra, nos vamos a dar cuenta ahorita. Le estoy enseñando esto porque esto es importante, ¿ok? Para que usted pueda ver que todo esto es importante. Fíjese, lenguas, aquí está. ¿Ok? Aquí está, mire. Lengua, caja, bolsa del dinero. También se puede traducir como hablar un lenguaje extranjero. Grupo de gentes con lenguaje, una lengua, una persona, un discurso, la facultad de hablar, un lenguaje sobrenatural, una lengua. ¿Okay? Y aquí vienen muchos otros pasajes. So, eso es para que usted se dé cuenta qué es lo que pasa cuando nos ponemos a estudiar la raíz de una palabra. ¿Okay? Bueno, déjenme ver si puedo regresar a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Ok. So, aquí dice, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí viene la parte importante. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, en su propio lenguaje, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos, o sea, no son de Galilea todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en la que hemos nacido? O aquí era lo que le estaba diciendo los judíos que habían nacido en Mesopotamia, en Babilonia, en otras partes, dice, porque les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido. Entonces siempre hay que leer toda la escritura porque a veces nos quedamos con
que son las lenguas angelicales. Ah, pero nos perdemos que dicen las que en la que hemos nacido. Entonces, si fueran, estarían hablando que nacieron en el cielo entonces. Ah, porque dice en la que hemos nacido. Y luego empieza a decir partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia. Aquí está Mesopotamia. En Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. So, ¿qué quiere decir? Que lo que nos han enseñado muchas veces que fueron las lenguas, de las lenguas angelicales, un lenguaje que no se puede entender, un lenguaje que usted habla balbuceando, realmente son lenguajes, idiomas, que la gente dice, nosotros nacimos en Egipto, y esta gente está, que nunca ha salido de Galilea, ahora la escuchamos hablar las maravillas, la entendemos. Esta gente que nunca salió de Galilea está hablando en un lenguaje que se habla en Asia, en Capadocia, en Mesopotamia. Y nosotros les escuchamos hablar las maravillas de Dios. Eso quiere decir que cuando se derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu, y se les posó como lenguas de fuego, realmente eran idiomas de los cuales la gente entendía. ¿Qué? Entonces, esa parte para que usted vea que cuando nosotros empezamos a conocer una partecita, toma mucho mayor sentido a todo lo demás. Entonces dice, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias. Y ya en el primer siglo, primero las colonias judías en Roma y Alejandría eran numerosísimas. En casi todas las ciudades del Mediterráneo Oriental había al menos una sinagoga. ¿Dónde llegaba Pablo a enseñar en cada viaje que iba? En sus viajes misioneros. Él no llegaba a una iglesia, él llegaba a algunas casas, pero dice que después de las casas, él entraba en las sinagogas. So, en cada una de las ciudades que Pablo fue, fue a Efeso, fue a Galacia, fue a Corinto, fue a todos los lugares, Antioquía, a todos los lugares que él iba, siempre había una sinagoga. ¿Por qué? Porque era tan grande la cantidad de judíos que había dentro del Imperio Romano, que ellos habían hecho sus sinagogas, que en cada había al menos una sinagoga en cada ciudad, si no es que había más. Así es que estos datos son bien interesantes cuando los empezamos a entender. Dice, en casi todas las ciudades del Mediterráneo Oriental había al menos una sinagoga. En el Egipto se llegó a construir un templo alrededor del siglo VII antes de la era común. O sea, antes del Mesías. En la ciudad de Elefantina. Y hubo otro en Delta del Nilo. En el siglo II, antes de la Era Común. Pero por lo general, estos judíos de la dispersión. Oiga, aquí viene la dispersión. Porque esta palabra de la dispersión. O la diáspora. Se la voy a subrayar aquí. No la subrayé. Vamos a ponerle un color amarillo. Esta palabra de la dispersión a la diáspora la va a encontrar en muchas de las cartas de Pablo, muchas de las cartas de Juan y en aún Santiago, Hebreos. Va a encontrar esta palabrita y a veces no entendemos qué es, pero dice, aquí estamos viendo, dice, por lo general, estos judíos de la dispersión o de la diáspora, que así se les llamó, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las cuales estudiaban las escrituras. Eso quiere decir que esta gente no tenía templos para traer sacrificios, sino esta gente solamente levantaba sinagogas para poder estudiar la Torah. El capítulo 15 del libro de Hechos, en el versículo 20, nos dice claramente cuando está el concilio de Jerusalén, muy citado por el sistema de creencias del cristianismo, en donde dice, se nos dijo hacer cuatro cosas nada más. El versículo 21 dice, porque a Moisés tienen en cada sinagoga, cada Shabbat, que les es enseñado, que es leído. Eso quiere decir que, déjenme lo llevo para allá. Lo voy a llevar para el versículo, para que usted vea. Hechos capítulo 15, porque es un versículo muy usado. Es un versículo muy usado,
Es un versículo que yo leí muchísimas veces. Muchísimas. Fíjese, versículo 20. Porque ahí siempre leemos, ¿ok? Versículo 19. Este es el versículo, este es lo que se cita siempre. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Que no se inquiete, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y sangre. ¿Ok? Y a veces decimos, ahí está. El concilio de Jerusalén estaba diciendo que no se les inquiete con la ley, sino que solo se les enseñe estas cuatro cosas. Que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok. Pero si nosotros seguimos leyendo, como ahora vamos a leer, y vamos a leer corrido desde el 20, desde el 19 hasta el 22, vamos a entender otro mensaje muy diferente. Porque ahora, fíjese, si nosotros leemos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silos, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, shalom. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque os ha parecido bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Más que estas cosas que son necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardarais, bien haréis. Pasadlo bien. En ningún momento está diciendo no tienen que hacer nada más. ¿O no? ¿Qué está pasando? Dice que algunos que salieron de nosotros están inquietando. Esta gente es la que son llamados los judaizantes. ¿Y cuál es el contexto de los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos que decían, tienes que circuncidarte y tienes que guardar toda la ley para que puedas encontrar salvación. Esos eran los judaizantes. Ellos decían, un gentil no puede ser salvo si no se circuncida y guarda la ley, puede ser salvo. Los apóstoles dijeron, no. Tenemos que entender que la salvación ha sido dada por Yeshua. Así es que no vamos a imponer carga a esta gente que está entrando. ¿Por qué? Porque si esta gente entiende que se tiene que abstener de lo sacrificado a los ídolos, tiene que dejar de participar en las cosas que tienen que ver con los ídolos. Tienen que dejar de comer sangre, tienen que dejar de comer cosas de ahogado y tienen que apartarse de la fornicación, que todo esto tiene que ver con pureza moral, tienen que cambiar su estilo de vida. Entonces, después, cuando lleguen cada semana en la sinagoga, que es donde Moisés, que es la Torá, es leído cada Shabbat, van a ir aprendiendo. No les impongan una carga innecesaria. Porque no es necesario, ellos tienen que entender que son salvos a través de la gracia de nuestro amo, de nuestro Señor, de Yeshua HaMashiach. No podemos encontrar salvación por ningún otro modo, a menos que reconozcamos que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres, y a través de su sacrificio pudimos encontrar la redención y el perdón. Pero una vez que entendiste esto, tú tienes que empezar a tener un estilo de vida que agrade al Creador. ¿Y cómo lo vas a lograr? Empezando a leer a Moisés
¿Y dónde se lee Moisés? Bueno, ahora tienes que empezar a reunirte en Shabbat. ¿Y dónde? En la sinagoga. ¿Y qué van a hacer en la sinagoga? Van a leer a Moisés. Y esto sale de Jerusalén para los gentiles. En ningún momento les están diciendo, toman estas cuatro cosas y corran y vayan para adelante. No, les están diciendo, estas cuatro cosas son la entrada por las cuales ustedes van a entrar a venir cada Shabbat a la sinagoga en donde va a ser leído Moisés. ¿Y cómo es leído Moisés? En la porción bíblica, en la parashat, en la porción del estudio bíblica, es leído Moisés, porque leemos de Génesis hasta Deuteronomio. Y cada año estamos repitiendo en donde estamos aprendiendo conceptos que nos ayudan a aplicarlos en nuestras vidas. Así se explica el Concilio de Jerusalén. Cualquier otra cosa que vaya fuera de esto, estamos anulando la importancia que esta gente le está dando a Moisés, al Shabbat y a la Torah. ¿Qué? So, eso nada más para que usted vea cómo podemos ver a través de hechos. Ya le enseñé hechos las lenguas, le enseñé hechos el concilio a través de la historia que estamos viendo. Así es que vamos a seguir. Men, qué rápido se pasa el tiempo, son 7:30. El judaísmo, dice aquí esta parte, el judaísmo de la diáspora es de suma importancia para la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué? El judaísmo de la diáspora, pues fue a través de él, según veremos en el próximo capítulo, más adelante, que más rápidamente se extendió la nueva fe por el imperio romano. Además, ese judaísmo le proporcionó a la iglesia la traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue uno de los principales vehículos de su propaganda religiosa. Este judaísmo se distinguía de su congénere en Palestina, principalmente por dos características: el uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista. Fíjense que estamos hablando del judaísmo de la diáspora. Y no estamos hablando del judaísmo de Jerusalén, de Palestina, como el que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque el judaísmo de la diáspora tiene dos características. Número uno, ellos empezaron a usar el griego más que todas las cosas. Y número dos, su contacto y su asimilación con la cultura helenista era mucho mayor. Por eso hace dos semanas, cuando les estaba diciendo que había judíos helenistas, dice el capítulo 6 del libro de los Hechos, que cuando las viudas fueron descuidadas y estaban los judíos helenistas y los judíos naturales, los judíos helenistas estaban quejando. ¿Quiénes eran estos judíos? Estos judíos que venían de la diáspora y que tenían una mentalidad más griega y más helenizada. Aparte de ellos, fueron de los que pasamos con Antíoco y con la asimilación de la cultura griega. Era una mezcla asimilada, como ahora que uno dice soy cristiano, pero hay una mezcla de tantas cosas y hay una asimilación. Tenían un nombre, parecía, pero dentro de la mentalidad había una mezcla. So, esos son los judíos de la diáspora, y por eso hay que identificarlos, ¿okay? Hay que empezar a identificarlos. En el siglo primero, eran muchos los judíos, aún en Palestina, que no usaban ya el antiguo idioma hebreo. Oiga, dice que ya no usaban el antiguo idioma hebreo. Pero mientras que en Palestina y en toda la región del oriente de ese país se hablaba el arameo, los judíos que se hallaban dispersos por todo el resto del imperio romano hablaban el griego. Tras las conquistas de Alejandro, el griego había venido a ser la lengua franca de la cuenca oriental del Mediterráneo. Judíos, egipcios, chipriotas, o sea, los de Chipre, chipriotas y hasta romanos utilizaban el griego para comunicarse entre sí. En algunas regiones, especialmente en el Egipto, los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir sus escrituras al griego. Esta versión del Antiguo Testamento al griego recibe el nombre de la Septuaginta, que se abrevia frecuentemente mediante el número romano L, una L y dos X, que el L es 50 y la X son 10. Son 50, 10 y 10 son 70. Por eso se escribe así. Ese nombre
y número le viene de una antigua leyenda. ¿Qué? Oiga, dice una antigua leyenda, según la cual el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, ordenó a 72 ancianos hebreos que tradujesen la Biblia independientemente, y todos ellos produjeron traducciones idénticas entre sí. Al parecer, el propósito de esa leyenda era garantizar la autoridad de esta versión, que de hecho fue producida a través de varios siglos por traductores con distintos criterios. De modo que algunas porciones son excesivamente literales, mientras que otras se toman amplias libertades con el texto. Lo mismo de hoy. Usted abre la versión La Reina Valera, usted va a encontrar una manera de la narrativa bíblica. Usted encuentra la Nueva Traducción Viviente, la va a encontrar un poquito diferente. Usted encuentra la versión en lenguaje actual, mucho mayor. ¿Por qué? Porque el enfoque va siendo diferente. So, por eso cuando la gente dice, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor versión? Realmente no hay ninguna. Mi esposa tiene la Biblia Aleph Tav. ¿Sí va? El Seder Dabar Aleph Tav. El lenguaje es muy bueno, pero cuando nosotros vemos el uso de las palabras, tiene muchos errores también. Yo tengo la versión... Yo tengo la versión israelita nazarena. Muy buena versión. Pero también tiene muchos errores. Entonces, ¿qué hago yo? En lugar de tener una Biblia que yo diga, esta es la buena, esta es la que no falla, tengo como 8 Biblias de estudio en el contexto histórico, antropológico, cultural. Veo qué quería decir el autor cuando estaba diciendo, y de esa manera podemos ver el mensaje de la escritura. Pero si confiamos en una versión, no la vamos a encontrar. No hay ninguna versión, ni aún el Código Real, ni aún las versiones que son de corte mesiánico, que están más enfocadas en la restauración del nombre y todo, no son exactas. Y porque son traducciones que vienen de una copia, que vienen de una traducción. Entonces tenemos que siempre tener el contexto. Por ejemplo, yo siempre recomiendo esta Biblia que la obtuve de Rico Cortés, el maestro Rico Cortés. La Biblia, tras las huellas del Mesías. Esta es una de las más buenas que uso, porque dentro de ella tiene muchísimos, aparte de la Biblia, que es la Reina Valera, la traducción es Reina Valera 1960, tiene mucho contexto histórico, cultural, tiene muchos elementos que me pueden ayudar en el estudio de la escritura y de la palabra. Por ejemplo, aquí dice el siervo sufriente, Isaías 53, tiene todo un artículo. Usted puede ver ahí, Isaías 53, el siervo sufriente. Tiene todo un artículo de lo que es el capítulo 53 del libro de Isaías. Y está bien interesante. Citas y referencias a Isaías 53 en el Nuevo Testamento. Y aquí dice Isaías 53, aquí en el siguiente cuadro, esta parte de aquí. Ahí ve todo el capítulo 53, y donde se cita en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, 53, capítulo 1, versículo 12, está en el capítulo 24 de Lucas, versículo 27, 46, primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, y todo, ahí está. Eso, esta es una de las, parte de muchas más que tengo ahí. Siempre, por eso siempre, usted me escucha decir, escuché esto de Rico, y yo escuché esto de Rico, pero porque realmente no es que yo esté viendo, pues, poniendo solamente la mirada en el hombre, sino que él me ha ayudado a encontrar los recursos que me han ayudado a validar, no solamente lo que él enseña, sino a validar muchas otras cosas más. Y de esa manera usted no me crea nada a mí. Yo no estoy aquí, como siempre le digo, yo no estoy aquí para...
para convencerlo de algo. No, yo estoy aquí para mostrarle la información y usted va a tomar sus propias conclusiones más adelante. Usted a través de la ayuda del Ruach y del estudio, porque si usted se sienta en su silla y usted dice, ah, pues yo no creo nada, pues no va a creer nada. No, nada lo va a convencer, pero si usted agarra la Biblia, usted estudia, usted busca recursos y usted se mete en el estudio y la oración, usted va, a usted se le va a empezar a revelar muchas cosas que antes no veía. Y ese es el despertar que está viendo. No que haya un avivamiento tan grande por parte del Ruach, sino que simplemente el Ruach está inquietando a las personas a estudiar y ahora las personas están estudiando y están encontrando verdades que antes no se veían. Verdad es que antes la Biblia se abría cuando predicaba el pastor un sermón el domingo y no se volvía a abrir la Biblia más hasta el próximo domingo. Y a veces llegaba a la iglesia y decía la gente, no sé dónde dejé mi Biblia. O se quedaba la Biblia en el carro y a veces con el sol toda quemada, toda tostada las hojas porque el sol las quemaba. Pero ahora el despertar es diferente porque ahora la gente está estudiando. Cada semana estamos estudiando, cada semana... Si usted supiera todas las horas que yo me meto en el estudio, que estoy en el estudio. ¿Y por qué? Porque es mi pasión, porque me encanta estudiar, me encanta ver. Recibí un libro hace un poquito más de 2 semanas, casi 300 páginas. No lo terminé para Navidad, pero ya estoy a punto de terminarlo. Pablo no era cristiano, estoy a punto de terminarlo. 300 páginas, ¿por qué? Porque... para mí no es voy a leer, sino para mí leer, yo me siento a leer un capítulo como si nada, con una taza de café y un panecito y me leo un capítulo, 2, 3 capítulos como si nada, porque tenemos que estudiar, ¿ok? So, nos salimos del tema pero no de la palabra, así es que vamos a seguir aquí con esto. O lo de Navidad. Bueno, porque fue la fecha y que todo el mundo estaba con la Navidad. Yo no celebro Navidad, ¿ok? Aclaración, sí, porque si no van a decir la gente. No, ustedes saben mis convicciones, pero en el día libre que tuve del trabajo estuve leyendo mi libro con un café, ¿ok? Dice aquí, esto es interesante porque dice que él juntó a estas 72 personas, a 72 ancianos, 72 escribas, gente que conocía. Para que hicieran la traducción separados el uno del otro y al final llegaron a la conclusión de que todas las copias eran idénticas, como si estuvieran el uno al otro diciendo, ¿cómo vas a traducir esto? ¿Qué vas a escribir? Ellos estaban separados cada quien por su lado y las 70 copias eran idénticas, así es que de ahí salió, de esa leyenda salió el nombre de la Septuaginta, que es de donde salieron todas las Biblias, de donde salieron la mayoría de las Biblias, la Reina Valera y todas las otras traducciones vienen de si no vienen del Textus Receptus, vienen de la Septuaginta, que el Textus Receptus es otra versión que se levantó después. Dice, a través de varios siglos, fue producida a través de varios siglos por traductores con distintos criterios, de modo que algunas porciones son excesivamente literales, mientras que otras son amplias libertades con el texto. De ahí usted puede encontrar en varias traducciones que hay. Si usted tiene una aplicación de la Biblia en el teléfono, puede cambiar un versículo con diferentes versiones y usted se va a dar cuenta de lo que le digo. Algunas son más extensas, algunas son más simples, pero siempre hay que buscar el enfoque de la escritura. En todo caso, dice, la importancia de la Septuaginta fue enorme para la primitiva iglesia cristiana. Esta, y estoy mencionando la iglesia cristiana porque así es como se conoce. Pero más adelante, y a medida que vamos a ir avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de la realidad de las cosas, ¿ok? No le quiero quitar la inquietud de seguir con nosotros, porque dice la primitiva iglesia cristiana y usted dirá, bueno, no, pues no que la iglesia no nació y no que no la iglesia primitiva, no, pero así es como se conoce y para fines del estudio le vamos a seguir dando ese enfoque hasta que lleguemos a la parte en donde empecemos a ver el correr de los años de este movimiento, ¿okay?
Esta es la Biblia que cita la mayoría de los autores del Nuevo Testamento y ejerció una influencia indudable sobre la formación del vocabulario cristiano de los primeros siglos. Además, cuando aquellos primeros creyentes se derramaron por todo el imperio con el mensaje del Evangelio, encontraron en la Septuaginta un instrumento útil para su propaganda. De hecho, el uso que los cristianos o creyentes hicieron de la Septuaginta fue tal y tan efectivo que los judíos se vieron obligados a producir nuevas versiones como la de Aquila. Esa es otra versión, la versión de Aquila. Y a dejar a los cristianos en posesión de la Septuaginta. Fue tanto el uso que dijeron, bueno, ustedes creyentes, ustedes cristianos, ustedes gentiles, ustedes usen la Septuaginta y nosotros vamos a usar la nuestra, que es la traducción de la Aquila. Y ahí empieza a haber un diferente. Está la Septuaginta y está la de Aquila. La otra marca distintiva del judaísmo, de la dispersión, fue su inevitable contacto con la cultura helenista. Esto es importante porque dice el judaísmo de la dispersión fue su inevitable contacto con la cultura helenista. En cierto sentido, podría decirse que la Septuaginta es también resultado de esta situación. En todo caso, resulta claro que los judíos de la dispersión no podían sustraerse al contacto con los gentiles, como podían hacerlo en cierta medida sus correligionarios de Palestina. ¿So qué quiere decir esto? Que los judíos de la dispersión no podían retraerse porque vivían en una cultura, vivían en un mundo donde había sido conquistado por el imperio romano, era su diario vivir. Es como nosotros, de cuenta que es como nosotros, que somos creyentes, que no estamos en la tierra, que no vemos la tierra de Israel y no entendemos que, por ejemplo, en la tierra de Israel, el viernes antes de la caída del sol, casi todos los negocios están cerrando porque todo mundo está enfocado en honrar el Shabbat. Crean o no como religión, o crean o no como su estilo de vida, pero algunos de ellos celebran Shabbat porque es parte del judaísmo. Pero nosotros aquí, llega la caída del sol, y en partes en donde no hay comunidades judías y en partes donde no hay una distinción, pues todo mundo normal, los negocios cierran hasta las 9, 10, 11 de la noche, no hay distinción, nuestro contacto con la cultura es igual que la que tenían los judíos de la dispersión, Babilonia, Mesopotamia, Chipre, donde quiera que ellos estaban, el contacto con su diario vivir era un contacto con la cultura helenista, así como nosotros. Así es que, en cierto sentido, podría decirse que la Septuaginta es resultado de esta situación. En todo caso, resulta, ya leímos esa parte. Los judíos de la dispersión se veían obligados, en consecuencia, a defender su fe a cada paso frente a aquellas gentes de cultura helenista para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada o entendible. Este argumento de aquí, espero que usted se vea reflejado en él. Los judíos de la dispersión se veían obligados, en consecuencia, por la cultura helenista, a defender su fe a cada paso frente a aquellas gentes de cultura helenista para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada o ininteligible. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Tenemos que defender, tenemos que salir al frente del por qué celebramos Shabbat, del por qué celebramos las fiestas, de por qué guardamos los mandamientos, de por qué hacemos, porque hay una cultura que, aunque basa su fe en este documento legal, para ellos es ridículo, porque Shabbat ya no tiene validez, porque la Torah ya no tiene validez, porque las fiestas ya no tienen validez, porque las cosas que hacemos ya no tienen validez. Y ahora nos encontramos con argumentos de: porque tú estás haciendo esto, tú estás entrando en la maldición de la ley, porque ahora te están judaizando, porque ahora te están agarrando los judaizantes, porque ahora te están lavando el coco los judaizantes. El judaísmo de la dispersión del primer siglo tenía que pasar por lo mismo. Esto, si nosotros entendemos muchas de estas cosas, vamos a darnos cuenta de la lucha
que estaba teniendo Pablo para defender el evangelio y hacerle entender a una gente que no entendía el concepto de la fe, cómo defender su fe. Por eso está Gálatas, por eso está Efesios, por eso está Tesalonicenses, por eso está Colosenses, por eso está Corintios, porque le está hablando a una gente y le está diciendo, no, ustedes no necesitan circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, pero ustedes tienen un regalo y Dios les ha dado el regalo de la redención para que ustedes ahora se sientan libres, para tener un estilo de vida que los honre, los cambie y para que ustedes puedan honrar al Creador a través de su vida y a través de su diario vivir. Y para eso ustedes necesitan conocer el documento legal que se llama Torá, que se llaman mandamientos, porque eso les va a traer una estructura. Corintios, cuando toda la gente se sentaba a las mesas, estaban haciendo distinción entre lo que eran las castas. Y Pablo dice, no, aquí no hay esclavo, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, quiten esa mentalidad romana, griega, helénica. Aquí en el Mesías vale igual el que tiene 5 millones como el que tiene 10 pesos. Cuando entren a la sinagoga son lo mismo. Allá afuera en el mundo hay distinción. En el Evangelio no hay esclavo, no hay griego, no hay judío, no hay libre. Todos somos vistos de la misma manera. No, déjense esas cosas. Por eso Pablo, si vemos toda la carta de Romanos, vamos a ver el argumento. Si vemos toda la carta de Gálatas, vamos a ver el argumento. Si vemos toda la carta de Efesios, pero tenemos que dejarnos de leer un versículo, sacarlo de su contexto, a darle la aplicación que nosotros queremos y decir, Pablo dijo, pero ¿cuál es el contexto de toda la carta? ¿Cuál es el objetivo de toda la carta? Si tú lees toda la carta, cuando llegues a ese versículo y sigas leyendo lo demás, tú vas a decir, ahora entiendo por qué ese versículo está ahí, porque estoy viendo el principio y estoy viendo el final. ¿Quién de nosotros se sienta a ver una serie? Usted vea una serie de Netflix, una serie de esas que tiene tres sesiones, y usted diga, yo no quiero empezar por la primera, voy a empezar por la segunda. Cuando usted empiece por el primer capítulo de la segunda temporada, usted va a decir, pero yo no entiendo qué está pasando aquí. Entonces, ¿cómo se miran las series de Netflix? ¿Cómo se miran? Usted empieza por el principio, porque ahí le van a dar toda la introducción y todo lo que es la historia. Y como va recorriendo todo, cuando usted llega al final, usted dice, entendí todo. Pero si usted dice, yo voy a entrar por la temporada 2 y voy a ver el capítulo 10 porque quiero ver de qué se trata esta serie. Usted va a empezar a sacar cosas de forma, va a decir, yo creo esto, yo me imagino esto, yo pienso esto. Pero si usted regresa al principio, usted se va a dar cuenta de lo equivocado que está del concepto que tenía. La Biblia es de la misma manera. No podemos sacar un versículo y aplicarlo y decir, Pablo está diciendo esto, cuando desconocemos todo el capítulo, todo el contexto, todo el por qué fue escrita la carta. Si algo falta dentro de las plataformas, si algo falta dentro de los altares, es la responsabilidad que nosotros tenemos para compartir el mensaje. Nuestra responsabilidad debe ser una responsabilidad de una gente honrada que quiere transmitir el mensaje de la mejor manera posible. Y si hay cosas que no sabemos, decirlas, no lo sé, lo desconozco, no lo entiendo. Y no querernos inventar cualquier cosa, que después tenemos que volver a inventar otra cosa para poder tapar tanta burrada y tanta cosa que a veces decimos. Necesitamos ser más responsables. Necesitamos ser más responsables con la tarea que tenemos de presentar el evangelio. Déjenme ver si puedo terminar esta parte. Frente a esta situación, y especialmente en la ciudad de Alejandría, surgió entre los judíos un movimiento que trataba... Oiga, esta parte voy rapidito porque esta parte es importante. Trataba de mostrar la compatibilidad entre lo mejor de la cultura helenista y la religión hebrea. Son compatibles. Es como cuando usted dice, ahora empiezo a entender la Torá. Voy a tomar cosas que entiendo de la Torá para meterlo a mi esquema cristiano, a mi sistema religioso. No va a funcionar. Si usted quiere tomar cosas para solamente acomodarlas y no tener un cambio completo, no va a funcionar.
Y eso es lo que mucha gente hace. Ah, entiendo esto, voy a ver cómo lo acomodo. Es como querer meter un cuadrado donde está un triángulo y querer decir, no, sí entra, no, sí entra, sí entra. No funciona así. So, esta gente trató de buscar lo mejor de la cultura helenista y la religión hebrea. Ya en el siglo III, antes de la era común, Demetrio narró la historia de los reyes de Judá siguiendo los patrones de la historiografía pagana. ¿Se ve? Ya estaban cambiando. Vamos a ver los reyes a través de lo que es la historia pagana. Pero fue en la persona de Filón de Alejandría. Este nombre es muy conocido, Filón de Alejandría, contemporáneo de Yeshua, que este movimiento alcanzó su cumbre. Puesto que los argumentos de Filón u otros muy parecidos fueron utilizados después por algunos cristianos en la propia ciudad de Alejandría. Vale la pena resumirlos aquí. Y aquí es donde empieza a entrar un poquito todo lo que es la mezcla de tantas cosas. Lo que Filón intenta hacer es mostrar la compatibilidad entre la filosofía platónica de Platón y las escrituras hebreas. Según él, puesto que los filósofos griegos eran personas cultas y la escritura hebrea son anteriores a ellos, es de suponerse que cualquier concordancia entre ambos se debe a que los griegos copiaron de los judíos y no viceversa. Y este es un filósofo griego muy importante. Y él dice, todo lo que se parezca a los griegos es porque los griegos lo copiaron de los hebreos. Simple y sencillo. No que los hebreos copiaron a los griegos, sino que los griegos copiaron a los hebreos. ¿Eh? Importante, porque fíjate lo que está diciendo. Y no viceversa. Entonces Filón procede a mostrar esa concordancia interpretando el Antiguo Testamento como una serie de alegorías que señalan hacia las mismas verdades eternas a que los filósofos se refieren de manera más literal. El Dios de Filón es absolutamente trascendente e inmutable al estilo de uno inefable de los platónicos. ¿Ve? Entonces vamos a comparar el Dios de Filón con el de los platónicos. Por tanto, para relacionarse con este mundo de realidades transitorias, inmutables, ese Dios, esto es bien importante, escuche lo que le voy a decir, porque ese Dios hace uso de un ser intermedio al que Filón da el nombre de Logos, es decir, verbo o razón. Este Logos, además de ser el intermediario y Dios entre Dios y la creación, es la razón que existe en todo el universo y de la manera y que la mente humana participa. En otras palabras, es este Logos lo que hace que el universo pueda ser comprendido por la mente humana. Algunos pensadores cristianos adoptaron estas ideas propuestas por Filón, con todas sus ventajas y sus peligros. Y cuando estudiemos el Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, ya sabe de dónde viene ese pensamiento. ¿Eh? No, pero ese evangelio lo escribió Juan. ¿Lo escribió Juan? ¿O fue alguien que usó el nombre de Juan? Porque si nosotros vemos el evangelio de Juan, con todo su contenido, el evangelio de Juan es uno de los evangelios que más influencia helénica tiene en su contenido. Y por eso habla mucho del Espíritu Santo, de aquel que cree de su interior correrán aguas, hace alusión al Espíritu Santo y muchas cosas así. Pero ya aquí le estoy dando una pieza importante para que usted vea de dónde viene todo este pensamiento. Como vemos, en su dispersión por todo el mundo romano, en su traducción de la Biblia y en algunos intentos de dialogar con la cultura helenista, el judaísmo había preparado el camino para el advenimiento y la diseminación de la fe cristiana. La próxima semana vamos a hablar un poquito del mundo greco-romano. Y esto nada más es para sentar las bases de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo. Espero que esto esté empezando a hacer sentido y que a través de todos estos detalles que le estoy dando, usted pueda ver la Biblia y usted pueda ver el contenido de la Biblia de una manera distinta y de una manera diferente. No se espante por lo que le dije de Juan. Cheque
confirme, vea. Más adelante vamos a estar estudiando y vamos a ver por qué Juan abre el capítulo diciendo: en el principio era el Logos, era el Verbo, era el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Logos era Dios. O sea, que el Verbo era Dios. Y de ahí viene mucho de lo que es el pensamiento de Yeshua es Yahweh. Y si tú no piensas que Yeshua es Yahweh, entonces ya no eres mi amigo y ya no puedes ser parte de mi grupo y no puedes tener relación conmigo. Hermano, no nos creamos que tenemos toda la verdad. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos validando la información. Y a medida que vamos creciendo, vamos viendo muchas de las cosas que antes desconocíamos y que antes no podíamos ver. Déjenme ponerle ese versículo ya para terminar. Quiero terminar ya porque tengo algo que hacer ahorita a las 8, así es que, pero quiero enseñarle este capítulo. Y le voy a poner aquí lo que es la... Fíjese, el verbo. Aquí dice: en el principio era el verbo. ¿Ok? Y si usted puede ver la palabra verbo. En el griego es logos. Logos. So, aquí está. Logos. ¿Ok? Y el verbo era con Dios. Y el logos era Dios. ¿Ok? Y de ahí viene un concepto muy controversial. Y que ha causado mucho problema y mucha discusión. ¿Cómo entendemos la figura de Yeshua? Bueno, tenemos que entender varias cosas. Tenemos que entender lo que son los mensajeros reales. Tenemos que entender lo que es el Hijo de Dios. Tenemos que entender muchas otras cosas. Aquí vemos logos, cuentas, verbo, esto, preguntas, dicho, razón, causa, cosas. Y podemos hacer un estudio de la palabra, palabras, que significa una sola palabra. Esa palabra se usa para Mateo 7:24. Cualquiera que oye pues estas... oye estas palabras, logos, y las hace, pero cualquiera que oye estas palabras, cuando Jesús terminó estas palabras, que es logos, y está haciendo referencia en muchos versículos a una palabra, a un dicho. Ok, so, varias cosas que tenemos que aprender. Así es que, familia, espero que la próxima semana nos acompañe, la próxima semana siga con nosotros para poder seguir aprendiendo y seguir creciendo junto con nosotros. Espero que haya sido de bendición y nos estaremos viendo la próxima semana. Familia, shalom, bendiciones.